Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Cuando está Pokémon GO arrasando con todo el mundo, arrasando ya lo más exitoso en móviles, batiendo récords de toda la historia, incluso mayores beneficios que Clash Royale está dando y todo, en días, en solo días. Se han salvado vidas, atracos, locales que cobran por la entrada, si eres un equipo más o si eres un equipo otro. Y ahora de repente llega la novela porno gay de Pokémon GO. Pokéboot GO. Machacados. Vale, Hinhao. No sé qué significa Hinhao. ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Es una novela gay creada por este hombre, Chuck Tingler, el autor, parece. Y nada, me llama muchísimo la atención. Tenemos aquí el típico tío aquí y este quita con su Pokémon, que su Pokémon tiene, es una especie de Pikachu. Yo le hubiese puesto ya un moflete rojo y todo, ¿eh? Es un tío con una cola intensa, ¿eh? Y tiene aquí su rabaco. Y esto aquí que tiene aquí no sé lo que es, no sé lo que la verdad es. Bueno, y se ve que este hombre va sin hasta cazar de todo. Vale $3. $3, aquí está el precio, porque me está tapando la cara, pero aquí no sé si lo veréis o no. Bueno, vale $3 prácticamente, está en Amazon España, lo tenéis en todos lados y todo. Está en inglés, eso sí. Y nada, aquí tenéis los comentarios de la gente, otra vez Tingle, otra vez la ligada, esto es una parodia, pero no, una parodia por y todo. La traducción, que la miro por Google, que está al lado, porque mi inglés no es que sea muy profesional. Torby está preocupado, nuestro protagonista, tras ser testigo de una gran cantidad de hombres y mujeres de itinerancia aturdido, enterrado en su teléfono, enganchado con Pokémon GO, que están empezando a pensar que todo esto podría ser el comienzo de una película de zombies aterradora. Además que así, todo el mundo va a cualquier lado, están enganchadísimos y no se lío en muchos sitios todavía Pokémon GO. Tras realizar investigaciones adicionales, sin embargo, Toby se da cuenta de que todos ellos están jugando un nuevo juego para móviles caliente, Pokéboat GO. Curiosidad por ver todos los problemas extra de qué trata o lo que sea, porque esto tampoco lo traduce perfecto. Torby se conecta y se dispone a capturar un Pokéboot cercano dentro de sus propias bolas. De sus propias bolas, ya empezamos, ¿eh? Pero cuando llega a la ubicación de esta rara bestia, Toby se da cuenta que podría haber mordido más de lo que podía masticar. Ahora cara a cara con un bifú amarillo apuesto y todo, llamado Pitbull, que luce una gran cola en zigzag, que es la que hemos visto en la foto. Toby se da cuenta que la única manera de escoger a esta majestuosa criatura está dentro de las profundidad de su propio trasero. Toma ya, que te lo empotre, que te empotre el Pikachu bien a tope ahí, El entrenador pasiva, Este erótico encuentro es de 4.000 palabras de humana y se protege acción de pokebulos homosexuales, incluyendo anal, mamada, sexo duro, pasteles de crema y el amor monstruo digital. En fin, ¿qué opináis vosotros de todo esto, Yugurín? Qué puta locura, Ya esto está llegando a cosas majestuosas, En fin, que me despido y hasta la próxima, Yugurines. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.